Devin Haney perdió una pelea en México cuando iniciaba y pagó para que le quitaran esa derrota de su récord. Y es que en sus inicios, Devin Haney habría pagado un soborno para que le quitaran una derrota que sufrió en la Ciudad de México y así contar con un récord invicto. Pero ¿cómo fueron los inicios de Devin Haney en México? Devin Haney hizo sus primeras peleas como boxeador profesional en México cuando tenía 17 años. Las primeras cuatro peleas de Haney como profesional fueron en Tijuana, en el billar El Perro Salado, en el año 2015 y 2016. Luego de hacer algunas peleas en Estados Unidos, Devin Haney volvió a pelear varias veces en Tijuana. En total, 10 de las primeras 15 peleas en el récord de Devin Haney se realizaron en territorio mexicano, en Tijuana. Todas las peleas de Devin Haney que hizo en México aparecen acreditadas como triunfo en su récord. Ahora, ¿realmente es cierto que Devin Haney perdió en sus inicios? Uno de los boxeadores que ha estado hablando de esto es Rolando Romero y Reyes Porgré, pero hay que decirlo tal cual. Si realmente hubiera perdido, Devin Haney debería haber un video. Y es que Rolando Romero y Reyes Porgré aseguran que Devin Haney perdió en sus inicios. Pero si esto fuera cierto, estaría la derrota de Devin Haney hundida en las redes sociales y sería viral. No puedes enterrar esa derrota, ese recuerdo, así como así. Pero esto fue lo que comentó Rolando Romero. Dude, he lost in fucking Mexico. Did you know that? I know that. Did you know Devin Haney lost in Mexico? Only matter that. No. Did you know that he lost in Mexico and they had to overturn the decision? I know that. Okay, don't talk to me about no damn belts. Por su lado, Reyes Porgré asegura de igual manera que escuchó que Devin Haney perdió una pelea en México al principio de su carrera, pero pagó para que la quitaran de su récord, asegurando Reyes Porgré que esa es la mierda más débil que ha escuchado hasta ahora en el boxeo, asegurando que acaba de recibir la confirmación de que es cierto. Finalizó Devin Haney contestando dicha polémica: solo un imbécil creería una mierda como esa. Esta información proviene de Rolando Romero, que debería decirte lo suficiente. Y es que diciendo las cosas como tal, si realmente hubiera perdido Devin Haney, el video o el metraje o al menos una imagen estaría difundida sobre la red.